Hola, estamos en la evaluación de la actividad del 50%. Te voy a enseñar este dispositivo que se llama escáner. El escáner ayuda a digitalizar los documentos externos y pasarlos a archivos de computadora. Eso es un escáner. Como una fotografía que tú tengas, la puedes colocar y pasarla a la computadora. Vamos con el siguiente dispositivo, que es una cámara web. Esta es una cámara web externa y también te ayuda a comunicarte. Aunque los dispositivos ya la traen de forma interna, esta cámara ha sido muy útil. Vamos ahora a ver lo siguiente en este repaso de Me divierto con las TICs. Y para ello vamos a platicar acerca de este otro dispositivo muy importante, que es el impresor. El impresor ayuda a obtener en una página los documentos o las fotografías o dibujos que tengamos en nuestra computadora. Por ejemplo, si tienes un dibujo y lo quieres mostrar en papel, lo puedes imprimir. Es muy importante y muy útil este dispositivo. Vamos a ver cómo se mantiene ordenado un escritorio de computadora. Aquí tenemos la primera imagen que está desordenado y la segunda ya se encuentra ordenado. Sus libros, sin comida, sus lápices, su lámpara, todo está muy ordenado y así es como se debe de mantener para que la computadora rinda mejor. Vamos a ver ya lo último, que es el teclado. El teclado nos ayuda a introducir información a la computadora y es muy importante saber utilizar este dispositivo. Observa la imagen del teclado porque te puede salir en la evaluación. Entonces, este es nuestro repaso. Ahora te voy a mostrar cómo entregar la actividad. Primero, vas a entrar a Google Classroom o en el link que tu tutora te va a brindar. Número 2, vas a introducir todos tus datos como nombre, grado, sección y número de lista. Luego vas a responder todas las preguntas y no olvides, por favor, que debes presionar en enviar. Eso es lo más importante. Envíe tu trabajo para que tus calificaciones sean recibidas.